Situaciones como esta pueden ocurrir a diario en el colegio. Lo importante es saber cómo actuar. ¿En qué horario funciona la enfermería y a quiénes atiende? La enfermería funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y se atiende a alumnos de tercero básico a cuarto medio. ¿Cuáles son los casos más frecuentes de atención y cómo se procede para ser atendido acá? Los casos más frecuentes son dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de garganta, a veces que se caen o porque algún compañero los golpea o porque los golpea algún balón. Y se procede, primero se hace una primera revisión, que es inspeccionándolo, solo mirándolo, y después acercándose y ver de cómo es el tipo de dolor, ver si lo puede mover las articulaciones, y si porque el dolor se evalúa en escala, de la escala de EVA de 0 a 10. Si el dolor es de 8 a 10, se tiene que llamar al apoderado, y si es un caso grave, se llama el inspector para que llame a la ambulancia. ¿Podría hacer un llamado al autocuidado de los niños de nuestro colegio? Sí, le diría que tengan cuidado, que no corran por las escaleras, que si están en taller lo hagan con precaución, no con violencia, que no se golpeen entre ellos y que no hagan bullying. Ahora ya sabes un poco más de la enfermería de nuestro colegio. Por favor, ten autocuidado ante todo.